Buenos días. Las intenciones para la Eucaristía de las 12 en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro son las siguientes. Por nuestros seres queridos difuntos, Manuel Aurelio Coral Bernal, José Santos Muñoz Vargas, Almas del Purgatorio, Pedro Ignacio Rico, Luis Alfredo Aguilar Villalba, María Irma Romero de Aguilar, María Olinda Aguilar, Silvano Camacho Poloche, Rosa Elvira Garavito, Iván Alberto Supelano, Mario Supelano, María Rosa Salazar, José Ignacio Gordillo Gordillo, María del Carmen Gordillo, Manuel Gordillo Martín, Manuel Augusto Gordillo, Zenén Gordillo, Almas del Purgatorio, Juan Manuel Quiñones Perea, Domingo Héctor Flechas Rincón, Presbítero Héctor Eliezer Burgos Torres, Henry Eduardo Espitia Maldonado, María Claudia Arango Cardinal, Henry Eduardo Espitia Maldonado, Blanca Obdulia León, Maricel Jaramillo, Emma Ruiz de Rosso, Fernando Cabal Riestra, Alcira Rosso Ruiz, Roberto Cowell, Luis Emerson Martínez Medina, María Leonor Peña de Puentes, Otilia Prieto, viuda de Guevara, Juan Bautista Guevara, Serafín, Ferney Guevara, Nancy Correa, Emiliano Preciado, Ismenia Rojas, Sista Tulia Rojas, Baudilio Rivera, Benditas Almas, Fidelina Betancur, Paola Andrea Betancur Taborda, Mariela Machuca Pachón, Luisa Salas, Benditas Almas, Antonio Rodríguez, Georgina Rativa, Belarmino González, Eduardo Pedro Guzmán, Laureano Cuervo, Edgar Fajardo, Armando Torres Molano, María Estela Munar de Sierra, William Alfredo Munar, Fabio Sierra, Oscar Sierra, Mauricio Alexander Novoa, Jairo Sierra, Gregorio Beira, Emma Bueno, Fernando Beira Bueno, Gregorio Beira Bueno, Astrid Beira Bueno, Emma Beira Bueno, Manuel Simón Bueno, Gabriela Beira Bueno, Carmen Elisa Romero, Apolonio Cruz, Luciano Báez, Cristóbal Chaparro, Santiago Campos Tobar, Jesús María Rodríguez, Blanca Mary Poveda, Luz Livia Escobar Pulido, Benditas Almas del Purgatorio, Alfonso Ramírez Chacón, Ruth Araceli Montoya Ramírez, Viviana Vega de Olmos, Gratiniano Buitrago, María Encarnación Sánchez de Nieto, Cándido Nieto, Roberto Sánchez, Rosa Emilia Panqueva, Benditas Almas del Purgatorio, José Vicente Castro, Dirley Rojas Ayala. Oramos por las personas que ofrecen sus intenciones, por sus seres queridos difuntos, por su salud, sanación, recuperación, bienestar, por el trabajo, por sus necesidades, por la conversión, liberación, y en acción de gracias a cada uno de sus santos e intención de Luis Eduardo García, Luz Fanny García, Miguel Roberto García B., María Engracia Guarumo, Alba Marina Muñoz, Jorge Alberto Villalobos Herrera, Diana García Benavides, Sebastián Cadavid Sánchez, Olga Lucía Ramírez Acuña, Daniela Pérez Ramírez, Miriam, Elcio Tálora Castillo, matrimonio de Javier José Carrillo y Marcela Amaya, hermanas Albornoz Pelayo, Nora Mayorga, Erika Moreno Burbano, Carlos Mario Sierra Moreno, María Fernanda Moreno Burbano, Mario Moreno Farieta, Alberto Iván Buitrago, Esther Burbano de Moreno, Luis David Corredor, familia Uribe Burbano, Jael y Nora Gualtero, Miguel Arias y familia, Raquel Bautista, Sebastián Cadavid Sánchez, Miriam, Alberto Iván Buitrago, Alcides Calderón, María Victoria Dueña Sánchez, Mateo Cortés, Elvira Gross, Gladys Cucaíta Rocha, Betulia Cucaíta, Joana Paola Hernández Umaña, Blanca Umaña, Alice Carolina Hernández Umaña, Hogar de Henry Puerto y Gisette Vallejo, Julián Steven, Nicole Fillerly, Gisette Vallejo, familia Borges, Bruno Peña, Luz Miriam, Bruno Peña, familia Betancourt Aborda, Wilson Quiñones e hijas, Guillermo Humberto Cruz, Alba Lucero Becerra, José Eusebio Guevara, Carmen Elisa Guevara, Lucía Guevara, Diana Cristina Díaz Guevara, Juan Camilo González Medina, Fernán Elías Hernández Betín, Ana María Moreno Ramírez, Nora Patricia Jurado Pavón, familia Betancourt Aborda, Martín Betancourt, Andrea Salazar,
Héctor Salazar, Álvaro Salazar, Elvira Gross, Luz Fanny García, Diana Lucía Díaz Gross, Luis Antonio Amaya, María Imelsa Márquez, Alana Díaz Amaya, Juan David Díaz Amaya, Laima Ingrid Amaya Márquez, Glendis y Nelsi Amaya Márquez, Gustavo Tobar, Caterín Prieto, familia Prieto Pinilla, apartamento calle 51, número 476, Andrés Pirateque, Salvador Hueso, Beatriz de Díaz, Luis Salas, Alfredo Rodríguez, Carol, Alfredo, Shirley y familia, familia Cuervo Romero, Jennifer Ruiz, Andrés Cuervo, Matías Cuervo, Juliana López y su bebé, Fanny Torres y su bebé, Diana Gama, Carmen Elisa Cruz, Oscar Real, Leonardo, Gladys Mireya Rubio y familia, Norberto Aguilar Rodríguez, Brian Andrés Martínez, Jairo Esteban Alfonso Rincón, Melanio González, familia González Tinoco, familia Puente Cruz, Libardo Montoya, María Fernanda Gazaui, Luis Fernando Gómez Suárez, Flor García, Elber Acosta Ramírez, Didier Juliano Boa, Aura María, Didier, Xiomara, Neftalí, Didier, Herminia Bueno, familia López Bueno, Gustavo López, Karen López, Andrés Felipe López, Libardo Nieto, Lucelena Quintero, Irina Nieto Quintero, Ivette Eliana Nieto Quintero, Aldo Nieto, Leonor Nieto, Carmenza Nieto, Libardo Nieto, Elvira Gross, Lina Ramírez, Javier Riobo, Joshua Riobo, Heidi Ramírez, por Colombia, por el nuevo gobernante, Lisímaco Ayala. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre. Sean bienvenidos a participar de esta celebración eucarística en la que hoy nos encomendamos a nuestra Madre María bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Vamos a entregarle a ella pues todas nuestras necesidades. De manera especial vamos a confiarle en nuestra familia para que ella, como buena madre, así como cuidó a su Hijo Jesús, también cuide de cada uno de nuestros seres queridos. En un momentico de silencio, pensemos en esa intención, en esa necesidad que hoy le vamos a confiar, a entregar a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores, humildemente pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad de mí.
Oremos. Oh Dios, que te dignaste alegrar al mundo con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles: márchense y cuando lleguen al templo, expliquen al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y él me escuchó. Contémplelo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protegen. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que escuchábamos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos da una enseñanza muy bonita, y es cómo salir de la cárcel. Hay dos maneras de salir de la cárcel. Una es fugándose, ¿cierto? Como hacen muchos, o muchos no, algunos. Se vuelan. Pero el fugarse, el volarse, no siempre lo deja en libertad. Sigue preso. Sigue preso de su miedo, porque ya lo van a coger, porque muchos de los que se vuelan los vuelven a coger. Y los que no los vuelven a coger, pues no están libres, porque siempre tienen que esconderse. Entonces, esa manera de salir de la cárcel no es la mejor. El texto nos muestra otra manera, y es la que nosotros deberíamos seguir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, de nuestras cárceles, porque a veces nosotros mismos nos encarcelamos, en ocasiones nos volamos y creemos que de esa manera, como el borrachito que cree que por emborracharse ya olvida todas sus penas, y eso lo único que hace es aumentarle las penas. Aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice: no, no se fugue. La única manera de salir de nuestras cárceles es cuando ya la cárcel no se necesita. Es decir, cuando usted está en paz, cuando usted está haciendo el bien, cuando usted está haciendo lo correcto, cuando usted está haciendo las cosas ya no a su manera, sino a la manera de Dios. Y era lo que hacían los discípulos. Los metían a la cárcel pensando que con meterlos a la cárcel ya pues dejaban de predicar o dejaban de ser un testimonio para los demás. Y eso lo único que hacía era aumentar el número de creyentes. Vea, la justicia triunfa. Porque el ideal en nuestra sociedad es que la justicia siempre triunfe. La justicia triunfará el día en que no haya nadie a quien condenar. ¿Por qué? Porque todos se están portando bien. Si nosotros seguimos creyendo que la justicia triunfa cuando todos los malos están en la cárcel, estamos muy equivocados, porque de una u otra manera todos deberíamos estar allá. Porque en algún momento de la vida nos equivocamos, porque en algún momento de la vida tomamos más malas decisiones, porque en algún momento de la vida pues hicimos cosas incorrectas. Por eso, como enseñanza de esta primera lectura es: salgamos de nuestras cárceles, pero no volándonos, sino haciendo las cosas de tal manera que no haya manera de que nos puedan meter a la cárcel, sino que el bien ha crecido, la justicia es norma de vida,
las cosas que hacemos siempre son correctas. Es la única manera como nos libramos de las cárceles en las que a veces nosotros nos metemos. ¿O quién de ustedes no ha tenido en algún momento de su vida un cargo de conciencia? Todos. En algún momento. ¿Y cómo se liberan de eso? Diciendo, a ver, esto no puede seguir pasando. Esto hay que corregirlo. Nos tenemos que arrepentir de esto porque esto no puede seguir pasando. Y es la única manera como nos vamos liberando. En segundo lugar, el texto del Evangelio de San Juan, solamente voy a comentar un versículo nada más. Y es ese versículo que casi que lo tenemos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que es uno de los versículos que se repite con frecuencia. Y dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. ¿Qué es juzgar? Porque aquí, de pronto, en algún momento de nuestra vida, nos hemos equivocado en la interpretación de juzgar. Creemos que juzgar es no opinar. Y entonces entramos en un mundo donde nos dice: usted no puede juzgar a nadie. Usted no puede juzgar a su hijo. Usted no puede juzgar. A ver, ¿pero qué es juzgar? Porque si usted no puede opinar que el otro está robando y usted no puede decir nada, que el otro está mintiendo y usted no puede decir nada, que el otro está cometiendo injusticias y no puede decir nada, pues ahí sí nos fregamos. Pero es que juzgar no es no opinar, porque ustedes saben que el que calla, otorga. El que no dice nada se vuelve cómplice. Y el mismo Evangelio, en otro pasaje, nos dice: es que si usted ve que su hermano está equivocado, su hermano está haciendo algo indebido, ¿qué tiene que hacer? Llámelo, háblele, anímelo a que corrija su conducta. Pero hoy nosotros hemos creído que al hijo no se le puede decir nada porque yo no lo voy a juzgar. Esa es su vida privada. A tal persona no se le puede decir nada porque, ¿cómo? Si es el doctor, ¿no? Qué pena. No, si está obrando mal, es casi que una obligación nuestra el decirle: ¿no le parece que hay otras maneras de obrar, una manera distinta? Porque juzgar, ¿qué es? Es ponerse en el lugar de Dios. Y ahí si no, eso no lo podemos hacer. Porque el único que puede juzgar justamente y rectamente es Dios. Nosotros tenemos que ir en contra del mal, pero no ir en contra del que obra mal. El mal no lo podemos tolerar, pero al que obra mal sí le podemos ayudar. Y esa es como la tarea. Por eso el texto dice: Jesús no vino aquí a condenarnos. No vino a decirnos: mire, es que ustedes ya todos se van para el infierno. No. Él vino a condenar el mal, pero a salvarnos a nosotros. Porque lo que Jesús quiere es darnos nuevas oportunidades. Y eso es precisamente el mensaje de esta lectura del día de hoy. Jesús nos da nuevas oportunidades. ¿Uno qué hace ante las oportunidades? ¿Uno las toma o las deja? Puede ser que nosotros digamos: no me interesan las oportunidades que me estás dando. Yo seguiré en mi pecado, en mi maldad, en mi mentira, en mi engaño, en mi injusticia, porque me siento cómodo y me siento bien. Pues ya es una opción que tenemos. Pero Cristo nos dice: yo he venido es a darles oportunidades. Que ojalá cada uno de nosotros no perdamos esas oportunidades.
porque cada día de vida que el Señor nos regala es una oportunidad para acogernos a su misericordia, a su amor, a su bondad. Hoy, 27 de abril, pues recordamos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, vamos a encomendarnos también a ella, que es Madre, que intercede por nosotros para que, como una buena madre, también nos hable al corazón y nos ayude a acogernos a la bondad y a la misericordia de Dios. Vamos a hacer los gozos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Oh Virgen pura, las preces fervorosas que suben amorosas a vuestro santo altar. Manchado por la culpa, la frente doblo y lloro, a vuestros pies imploro clemencia y caridad. Venid a mi socorro, oh Madre de bondad. A mi alma descuidada, librad de la tibieza y dadle con presteza fervor en la piedad. En este triste valle de padecer cansado, os pido desdichado consuelo celestial. Venid a mi socorro, oh Madre de bondad. Si ruge la tormenta, si mi virtud declina, estrella matutina, mis fuerzas alentad. A vuestro fiel devoto dad ánimo constante, su paso vacilante a la virtud guiad. Venid a mi socorro, oh Madre de bondad. A mi voluble pecho librad de la flaqueza, prestadle fortaleza que viva sin pecar. En la próstera lucha con la terrible muerte, feliz será mi suerte si logro yo exclamar. Venid a mi socorro, oh Madre de En la prisión del fuego, sed dulce redentora. Mis penas, gran señora, dignaos aliviar. Me sea permitido, oh madre tan querida, por tierna despedida, cantaros sin cesar. Venid a mi socorro, oh madre de bondad. En un momento de silencio vamos a entregarle a María, nuestra madre, esas necesidades. Como buena madre siempre escucha y como buena madre intercede. Consagrémonos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Santísima Virgen María, para inspirarnos confianza sin límites, has escogido el nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones y caídas, en mis dificultades, en todas las ocasiones de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, Madre amorosa, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti, porque estoy cierto de que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrerme. Alcánzame la mayor gracia, la de suplicarte sin cesar con la confianza de un hijo, para obtener tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendíceme, tierna y bondadosa madre, y ruega por mí y por mis seres queridos, ahora y en la hora final de nuestras vidas. Amén. Amén. Nos sentamos y cantamos. Yo mirar
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Junto con el pan y el vino, vamos a ofrecerle a Jesús y a María las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que hemos hecho últimamente? Que esa sea nuestra ofrenda en esta celebración. Recibe, Padre Santo, estas ofrendas que te hacemos con amor. Y concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos
el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos permites estar hoy aquí participando de esta celebración en la que nos invitas a liberarnos de todo aquello que nos encadena y a poner nuestra confianza en ti, que eres bondadoso y misericordioso. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos guarde a todos nosotros y a nuestras familias en la unidad, en el amor y en la paz. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y con todas las personas que día a día se esfuerzan por dar testimonio de ti. Ten misericordia, Señor, de quienes ya no están con nosotros, porque se han ido a gozar de tu presencia. Señor, te los encomendamos. Oremos un momento por nuestros seres queridos difuntos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Ten misericordia de todos nosotros los que estamos aquí, para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque sabemos que nuestro Padre Dios nos ama, vamos a dirigirnos a Él con la oración que Cristo nos enseñó y vamos a pedirle por aquellas cositas que llevamos en el alma y que nos mantienen atados, que no nos dejan estar totalmente libres. Pidámosle al Señor que nos ayude a liberarnos. Digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me sirva para la vida eterna. Amén. Amén.
diste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a bendecir los objetos religiosos que ustedes llevan a sus hogares como recuerdo del amor misericordioso de Dios. Bendice, Señor, todos los objetos religiosos,
medallas, escapularios, imágenes, Biblias, crucifijos, velones, agua y signos sacramentales que presentan tus devotos y que veneran con piedad y respeto. Ellos nos recuerdan tu amor redentor por el cual experimentamos tu perdón, ayuda y protección. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, protege, cuida y acompaña a quienes en el día de hoy han participado de esta celebración eucarística. Llévalos con bien, líbralos del mal, para que donde quiera que estén puedan dar testimonio de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que la Virgen del Perpetuo Socorro los cuide muchísimo y tengan una muy buena tarde. Que el Señor los bendiga, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.